libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Aliento, dame la calma para sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso. Buenos días para todos, buenos días, queridos estudiantes, queridos profesores, estimados padres de familia. Todos y cada uno de los que están aquí presentes, sean bienvenidos a su escuela normal que abraza la verdad. La escuela que se ha dispuesto para vivir este momento en alegría y en fraternidad. Los invitamos para hacer nuestro momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy es una oportunidad para dar gracias a Dios por nuestra Colombia, que ha experimentado dolor en todas sus formas, muerte, hambre, desolación, injusticia, guerra, familias desplazadas, víctimas del conflicto sin razón y desencarnado del valor y del respeto por la vida. Una Colombia que ha derramado sangre de niños, jóvenes, familias inocentes. Perdón por todo esto, hijo. Momento para unirnos todos en oración por nuestra patria, que nos ofrece los verdes de sus campos, toda la riqueza que hay en ella, sus montañas, sus ríos, sus nevados, la madre tierra que es fértil para la siembra, un cielo que nos gobierna sin distinción alguna de raza, color, etnia. Todos somos uno, somos Colombia reunida en esta mañana para reconocer y tomar conciencia que somos gestores de paz, de verdad y reconciliación. Este es el momento también para reconocer en qué hemos fallado. Basta de burlas que hacen mucho daño, basta de bullying por las razones que sean, basta de hacernos daño. Es hora de alzar la mirada al cielo y reconocer la presencia de Dios que es Padre nuestro, Padre de todos. Es más, lo que nos une, compañeros. Así que abracemos la verdad, la paz en nuestra propia vida, en nuestras familias, en nuestra escuela, en nuestra sociedad, en nuestra Colombia. Y digamos a una sola voz y con fuerza sin avergonzarnos que somos hijos y que necesitamos del cuidado del Padre de Dios que nos ama. Entonces digamos: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Y es por eso que enarbolan la bandera cuya asa es la firmeza de los valores en el corazón de cada colombiano, del color tricolor del rostro patrio. Cada uno de los aquí presentes en este símbolo, donde abrazamos la verdad, tu verdad, mi verdad, nuestra verdad, como Escuela Normal Superior, la presentación Soatá, que abraza la verdad, pasan esa bandera, hermana de San Patricia Bernal Cortés, rectora, y Sally Michelle Baez, jueza, personal estudiantil. Vamos a entonar el himno nacional con ese sentido de realismo patriótico, de unidad, de cariño, de amor por todos nosotros.
cuento. En el cuento, las muchas verdades que llega a comprender Ángela es un aprendizaje que todos los aquí presentes, pero también los adultos, deberíamos tener siempre presente. Es importante reconocer que las personas tienen diferentes puntos de vista y para cada quien son válidos, pero un paso necesario para construir una mejor sociedad es aprender a escuchar la verdad que los demás tienen por contar y a partir de esa escucha llegar a acuerdos para lograr una historia compartida. Escuchemos. Tengo un gran reto frente a mis ojos. Quiero caminar por el bosque. Nunca lo he hecho sola. Es un bosque pequeño. Me separa de la casa de mis abuelos. Pero desde fuera, las cosas pueden ser enormes. Causar miedo. Pienso y lo miro. Recuerdo mi primer día de escuela, cuando me sentí igual de asustada. Luego conocí a los demás niños y niñas. Me aprendí sus nombres y ellos también se aprendieron el mío. Me llamaron por el mío. Ángela, lo que me dejó mucho más tranquila. Me encuentro frente a un árbol que llama poderosamente mi atención. Es inmenso, inmenso, inmenso. Tiene muchas hojas, de todas las tonalidades de verde, de todos los distintos colores de las flores, de todos los tamaños y hermosura de sus frutos. ¡Ah! Y veo que se asoman algunos animales. Mi abuelo me recibe con un abrazo y con una buena taza de chocolate caliente. Yo me siento al lado de mi abuelo en el jardín y él me pregunta si me gusta la experiencia de atravesar el bosque por mi cuenta. Le digo que me costó decidirme a aventurarme sola, que me encantaron los hermosos colores y la luz que se colaba a través de las ramas, pero también le cuento de la pelea entre los animales que me causó mucho miedo. Abuelo, ¿me puedes explicar que durante muchos años algunos grupos decidieron pelear, eso me dijo mi profesora, y que consideraban que se tenían que defender? Es que esa parte no la entiendo. Abuelo, ¿me puedes explicar, por favor? No todas las personas se pusieron a pelear. Muchas se dedicaron a trabajar en las ciudades y en los campos, deseando mantenerse alejadas de las zonas de violencia, tal como me cuentas que hicieron algunos animales que viste. Sin embargo, esto no evitó que numerosos hombres, mujeres, niños y niñas resultaran afectados. Por ejemplo, hubo personas que pisaron las llamadas minas quiebrapatas y tuvieron que seguir caminando todo el resto de sus vidas en muletas. ¡Ay, qué horrible, abuelo! Pero una pregunta. Y en fin, ¿quién tenía la razón? ¿Quién ganó esa pelea, abuelo? En un combate tan largo, nadie gana. Hay quienes ven a su oponente como un toro furioso, peligroso y temible, y dedican su vida entera a enfrentarse a ese enemigo con todas las armas que encuentran. Otras personas saben que aunque no estén de acuerdo con las ideas de los demás, pueden arreglar las cosas conversando. Siempre habrá espacios para el diálogo, para comprender las razones de los demás y para exponer nuestras razones sin recurrir a la violencia. Pero, ¿y qué es la verdad, abuelo? La verdad es relativa. Si pones varias personas a describir a un mismo animal, te aseguro que cada una lo hará de forma diferente. La historia tiene muchas caras, como la verdad, Ángela. Si le preguntaras a las ardillas que viste en el árbol qué fue lo que pasó, ellas dirán que el pájaro carpintero les estaba haciendo perder los alimentos que ellas habían trabajado y almacenado con tanto tiempo, que la culpa era del pájaro. Ah, pero entonces la culpa sí era del pájaro. Pero si le preguntas al pájaro,
Seguramente él te contará que él estaba tranquilo haciendo su trabajo, que consiste en picar los árboles para que el líquido que hay dentro no dañe las nueces o los frutos, y que de repente fue atacado, que la culpa es de las ardillas. Ah, pero entonces la culpa sí es de las ardillas. Cada uno está intentando salvar su comida. Hagamos un ejercicio, Ángela. Para ti, ¿quién de ellos dijo la verdad? No sé responder, abuelo, porque si no era la culpa ni de los pájaros ni de las ardillas. No sé la respuesta, abuelo. A veces la verdad se ve mejor de lejos, cuando las cosas ya han pasado, como desde el aire. De pronto desde el aire se puede ver todo el panorama. ¿Como un dron, abuelo? ¿Y para qué sirve la imagen completa de todas las cosas? Yo he visto los drones por la televisión y no me puede... Claro, tú no sabes nada de tecnología, obvio sí. Pero en mi escuela he visto un dron y ahí puedo ver toda la verdad. La idea es ver todo el panorama completo, llamar las cosas por su nombre. Tú misma has dicho que hay que identificar a las personas y las cosas por su nombre. Como cuando tus compañeros te llamaban por el nombre y cuando eso te hizo sentir segura. Ay, sí, mis compañeros ya saben el nombre de todos los otros compañeros y también el mío. Y me alegró mucho que me dijeran Ángela. También para entender la vida siempre hay que ver todas las cosas, todos los puntos de vista. Pensar en todas las partes, tratar de vivir en convivencia. Pero no hay que practicar la violencia, porque eso no arregla ninguna disputa. Ay, abuelo, con tus palabras me siento más tranquila. Eres una persona tan inteligente. Te adoro, abuelo. Te quiero mucho, Ángela, y espero que puedas disfrutar de este hermoso país, reconociendo que hay muchas verdades y que lo importante es escuchar a las personas para entender por qué piensan de manera distinta y recordar que no hay necesidad de usar la violencia para resolver nuestras diferencias. Vamos a donde la abuela, que nos vuelva a llenar las tazas de chocolate. ¡Y galletas! Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila.
por la justicia, la igualdad, la reparación y el perdón. La verdad y la convivencia, y la verdad se construyen muchas cosas.
solamente expreso los textos bíblicos de Jesús. Dice Jesucristo: conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene mentiras en su corazón, en su vida, es presencia del espíritu del mal, porque al diablo se le llama el padre de la mentira. Por eso es que amemos mucho la verdad y seamos siempre defensores de la verdad y nunca digamos mentiras. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Palabras de hermana Elsa Patricia. Muchas gracias, Padre. Primero, agradecer a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de encontrarnos para celebrar esta propuesta que como nación se nos ha hecho y que como educación se nos ha hecho. Agradezco a hermana Ángel María como coordinadora del equipo de pastoral y a todo el equipo de pastoral la preparación y la organización y la celebración de este evento. La escuela abraza la verdad. Nuestra escuela normal superior, la presentación de Soatá, abraza la verdad y somos signos de esperanza, de vida y alegría frente a todo el dolor que ha sufrido nuestro país. Nosotros, chicos, niños, somos la esperanza. Somos paz, somos igualdad, somos justicia, responsabilidad, actitud positiva. Yo soy persona digna. Soy responsable de construir mi país, mi municipio, mi familia, con todos estos valores que han resaltado. Entonces, de verdad, les pido un fuerte aplauso para hermana de María, su equipo de trabajo, para los profesores, para los niños que han hecho esta presentación en su mañana, en esta mañana. Que no se quede únicamente aquí, en este espacio, sino que lo llevemos a nuestras aulas de clase. La persona que ha animado esta actividad no es colombiana. La hermana de María es nicaragüense y la siento a veces más colombiana que nosotros mismos. La siento más colombiana y gracias a la María. Gracias por el amor a nuestro país. Oremos por Nicaragua. Traigamos a nuestra memoria a la familia de Ave María, a nuestras hermanas colombianas que están también prestando su misión en Nicaragua. Y pidámosle al Dios de la paz que ablande los corazones, que nos ablande también a cada uno nuestros corazones, para vivir en verdad, en justicia y solidaridad. Ave María, gracias. Gracias por este sentimiento, gracias por animarnos y gracias por hacernos sentir muy colombianos, muy colombianas, hacernos sentir país. Cuando uno está fuera del país, cantar el himno lo emociona a uno. Cuando uno está fuera del país, ver una gaseosa colombiana lo emociona a uno. Encontrar por allá una empanada lo emociona a uno. Encontrar una ponimata lo emociona. Ver por allá un chocorramo, un bombombón, eso lo emociona. Entonar su himno nacional lo emociona. Y lo digo, y le duele su país. Lo digo desde la experiencia. Chicos, niños, jóvenes, aprovechemos y gocemos lo que tenemos en este momento. Y sintamos verdaderos colombianos.
amantes de una verdad y comprometidos con un país nuevo. Entonces yo quiero invitarlos para que finalicemos todos levantando las manos, nuestros símbolos, diciendo ¡viva Colombia! ¡Viva la verdad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la normal! ¡Viva la paz! ¡Viva el amor! Y démonos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por esta linda y hermosa celebración donde la escuela nuestra normal celebra la verdad. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana Patricia, gracias a todos, gracias. Muchas gracias por su trabajo, disposición. Gracias, queridos estudiantes, ahí está el fruto de su trabajo en las carteleras que encuentran aquí en el patio central. Gracias a todos, padres de familia, por el apoyo, por el trabajo. Gracias por este árbol que hemos construido todos juntos y aquí nos hacemos presentes. Gracias, queridos profesores, por su entrega, su apoyo en este trabajo, en este acto. A cada uno, mil gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que nos acompañan en las redes, desde sus casas, a todos aquellos que nos van a ver muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Padre Hernán, por su presencia y compañía. Gracias a todos. Mil gracias. Un aplauso para todos.